para presentar el premio Jaguar de mejor actriz y de mejor actor en el musical de Aída, vamos a recibir con un fuerte aplauso otra vez a Óscar Carapia y a la maestra Guadalupe Treviño. Vamos a mencionar a los nominados como mejor actor. Hervey Omar Garza Ortegón, por Aída. También en esta terna y por Aída tenemos a Gerardo Manso González. Y nuevamente por Aída, José Ángel Cantú Rodríguez. Y el ganador es, maestro, Hervey Omar Garza Ortegón. Muchísimas gracias a Difusión Cultural por todo el apoyo, a los maestros que me han enseñado tanto, a todos los Difu Friends, para mi hermana y para mi novia que están aquí. Muchísimas gracias. Ok, por el musical Aída hay tres nominadas a mejor actriz. La primera de ellas, Ana Sofía Ortiz Martínez, Astrid Selene Arevalo Banda y Mariana Lourdes Neaves Garza. Y la ganadora al premio de mejor actriz dentro del musical Aída es Astrid Selene Arevalo Banda. Muchas gracias, sobre todo a Difusión Cultural, Arte y Cultura, a mis maestros que realmente me enseñaron todo, a Oscar, por enseñarme muchísimas cosas, sobre todo a crecer como persona, Alejandro Oribe también, al maestro Jesús Arispe y al maestro Jesús Sala, me enseñaron muchísimas cosas, he crecido mucho con ellos, y pues a todos los Difu Friends que han estado conmigo en todo este tiempo, los quiero. Continuamos con estos premios Jaguar y recibiremos en este escenario a la maestra Delia Garda y al ingeniero Gerardo González para entregar el premio Jaguar en la categoría Mejor Actor y Mejor Actriz por Obras Cortas. Muy bien, ahora vamos a variar porque la maestra, por razón, es la que debe concluir. Para mejor actriz por Obras Cortas, tenemos una terna muy importante. La primera de las nominadas es Alejandra González Hernández. También tenemos a Marta Buenrostro Gómez. Y a Alicia Vera Zboralska. Y la ganadora de Mejor Actriz por Obras Cortas es Alicia Vera Zboralska. Híjole, no me lo esperé. Muchísimas gracias, directivos, gracias, maestros, a mi maestra Delia Garda, aprendí muchísimo con usted, a mis compañeros de teatro, a mi familia, a mi madre que siempre estuvo ahí, es la juez de hierro, en todo me criticaba.
Pero primeramente, adiós, porque gracias a él tengo vida y tengo salud. A mi angelito, gracias. Gracias. Pues aprovecho el micrófono para decirles buenas tardes a los padres de familia y a los estudiantes, ¡feliz día! Gracias. Ok. Bueno, aquí tenemos la terna para mejor actor. Francisco Javier Torres García. Aldo Marchesini Garza. Fitzgerald Navarro Márquez. Ah, trajo porra, ¿eh? Y el ganador, Francisco Javier Torres García. Gracias, Manso. Este premio se lo quiero, le quiero agradecer a mi familia que está aquí presente el día de hoy por todo su apoyo. Quiero agradecerle muy especialmente a todos mis compañeros de teatro, a la maestra Delia Garda, a Reina. Quiero también agradecerle a los técnicos de difusión cultural, a Andrés, un fuerte aplauso. A Elías y a Manuel. Y ya para terminar, este premio se lo quiero dedicar a la persona por la que hace 5 años yo ingresé al taller de teatro. Sé que el día de hoy no está aquí presente, pero está a unos miles de kilómetros de distancia. Es Gaby Villegas y por ella me inicié en el taller de teatro. Muchas gracias a todos. Bueno, y ahora vamos a darle la bienvenida a la maestra Guadalupe Treviño y Delia Garda. Para entregar el premio Jaguar al mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto. A ver, para mejor actriz de reparto, Ana Sofía Ortiz Martínez, Mariana Lourdes Neaves Garza, por ahí. Y el ganador, Ana Sofía Ortiz Martínez. Muchas gracias, pues, a Difusión Cultural, a todos los maestros. Ya. Sí, no. A Oscar, muchas gracias. Al maestro Arispe, a Hugo, a la LIC por darme la oportunidad de estar aquí. Y a todos mis amigos. Gracias. Bien, ahora el premio Jaguar 2012 al mejor actor de reparto. Los tres estuvieron en esta magnífica puesta en escena Aída, que se merece un fuerte aplauso por ese gran logro artístico y cultural. Los tres nominados pertenecen a esta producción. Francisco Javier Torres García, Gerardo Esparza Rendón y Pablo García Hernández. Bravo, Pablo. El ganador es Francisco Javier Torres García. Muchas gracias. Quiero agradecerle a Óscar Carapia, ya son muchos muchos años de conocerlo, me conocí cuando era apenas un niño. 15 años con 15 kilos más y se lo quiero agradecer este premio a Óscar Carapia y también a la maestra, otra vez a la maestra Delia Garda, porque en Aída ella me embarraba, me ponía muy anciano.
quiero agradecerles a estos dos magníficos maestros que he tenido en Difusión Cultural por la oportunidad que me han dado a lo largo de estos años. Muchas gracias a ustedes dos.